¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro entrevistando a Fabiola García Gasperín, gerente de Estados Financieros, a quien me da muchísimo gusto saludar. Fabiola, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Bien, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Este tema es súper interesante e importante para todas las familias que nos están viendo y tiene que ver con el cuidado de nuestro aguinaldo. Si es que todavía lo tiene, ¿verdad? Que espero que así sea, ¿no? Sí, esperemos que esté a tiempo la cápsula todavía. Y bueno, te comentaba que mi primera recomendación es hacer un presupuesto para ver qué gastos tenemos próximos y o compromisos. Porque esto nos va a permitir identificar cuál sería la mejor manera de usar ese aguinaldo, ¿no? Lo primero que yo recomendaría es ver si tenemos deudas que tengan pago de interés. Claro. Por ejemplo, las tarjetas de crédito que usualmente tienen una tasa de interés altísima, sí. Valdría la pena primero iniciar pagando eso, porque nos deshacemos de la deuda y de futuro pago de interés, ¿no? Oye, Fabiola, pero entonces esto comienza desde una planeación, con anticipación, tenemos que ponernos a ver ahí estos puntos, ¿no? Claro, sí, valdría la pena siempre hacerlo con anticipación. Digo, empezamos a evaluar dónde es mejor usarlo, ¿no? Te decía, primero en estas cosas donde tenemos deuda. Luego, otra opción, siempre tenemos pagos al inicio del año puntuales, como puede ser impuestos, pago de predial, derecho vehicular, donde usualmente las instituciones, en caso de que uno haga el pago oportuno, pues te dan algún porcentaje de descuento y eso ya también te estira un poquito el aguinaldo. O la otra es, la mayoría de los servicios que ya hoy tenemos contratados, teléfono, cable, internet, escuelas, cursos, gimnasio, ya también te ofrece algún tipo de descuento por un pago anual, donde te dicen, pues te doy un porcentaje de descuento o una mensualidad menos o dos, lo super aprovechas y ya también es una ventaja porque a través del año ya tienes un gastito menos. Y después, si digamos que nos queda por ahí hay algo y decidimos que vamos a dar regalos a la familia, o si queremos comprarnos algo, pues la otra recomendación sería también siempre traten de cotizar o buscar el mejor precio. Ya hoy prácticamente todos los establecimientos tienen la ventaja de tener plataformas en línea. Entonces ya no es que como antes que tenías que ir a un lugar, a otro y a otro a cotizar, hoy lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa o en tu computadora, desde tu teléfono, y ya puedes decidir de manera más adecuada y el precio más barato que podrías comprar, ¿no? Al final la intención es dar alguna muestra de cariño, ¿no? Y seguramente no necesitamos comprar lo más costoso, sino aquello que se adapte a nuestro presupuesto y que no nos ponga en complicaciones el siguiente año. Claro, o a lo mejor también importante sería aprovechar e invertir en nuestra salud, que eso es lo más importante. Mientras estemos sanos, pues podemos hacer muchas cosas. Claro, sí, el ahorro personal o el ahorro para la vejez, etcétera. Siempre ir echándole un granito al ahorro que tenemos y pues aprovechar esta entrada que obviamente es fruto del esfuerzo de todo el año y tratar de que no se nos esfume en un momento, ¿no? Sino que nos permita pues tener beneficios de más largo plazo. Perfecto. Fabiola, muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo. Gracias por tus consejos. Gracias, Sergio. Okay.